Es el primer Bunraku Selkna. Él es el protagonista de la historia Kamchow y el otoño en el pueblo Selkna. Y lo construí con mucha ilusión después de mucho tiempo que tenía este interés de sumergirme en lo que era el arte de Bunraku japonés. Entonces, lo primero fue encontrar la madera, que es el punto de partida de la construcción. Y buscando un bloque de madera de las dimensiones que necesitaba, me encontré en un taller de carpintería con un trozo de alerce. Y era, en realidad, había sido un poste, seguramente de alumbrado público. Y me encontré con este poste y hice todas las gestiones para que me vendieran un trocito de ese poste para poder tallar la cabeza. No era lo más óptimo el alerce. Fue tremendamente difícil tallarlo. También trabajé con Raulí y las otras partes del cuerpo. Y fue un trabajo de harto error, porque obviamente es algo que no tengo la maestría para construirlo, la destreza quizás, pero sí el interés, y el interés le ganó al desconocimiento. Finalmente fueron 8 largos meses en Valdivia, con un invierno terrible, encerrada en el taller, trabajando cada una de las partes de este cuerpo. Está lleno de detalles la construcción. Y bueno, como decía antes, con el interés de lograr este resultado, de probar un formato nuevo de construcción para nosotros, porque es la primera vez que indagamos en esta técnica. Thank you.
desde aquí hay un nudo, el hilo pasa por aquí y cruza y llega acá al metal. Esto lo que provoca es que la boca se mantenga cerrada. Después, con este otro hilo que va a ir por el interior del cuello, se va a abrir. El otro metal es el que provoca que el cuello se mantenga en una inclinación que mantiene la cabeza hacia abajo. Entonces, después, con un segundo hilo, va a provocar este movimiento del muñeco. Cierra, abre. Y esto, una vez que esté inclinado el cuello, con este hilo se mueve la boca. El amor por el teatro, por las marionetas, por los muñecos, por investigar, por aprender y por experimentar, me llevó a construir a Kamchot, que es el protagonista de esta obra de teatro. Llegó a Puerto y ya está en el escenario, que es donde debía estar, y se logró el objetivo.